An old tradition beekeeping that this small town of the province of Malaga wants to recover to offer young people a future in the labor market. The same people that some years ago moved to big cities looking for employment. Están volviendo a venir gente porque tampoco hay empleo en las ciudades grandes, entonces están volviendo a venir aquí a casa de sus padres. That's why they have started training them, offering courses for free given by the COAG Agrarian Organization, with the objective of returning its value to the honey produced in the Genals Valley that until now hadn't been commercialized. Se pretende que la población joven del municipio que no tiene empleo y la gente que se ha quedado en paro, que viene de otro sitio, pues puedan crear una pequeña cooperativa o incluso vender su propia miel. And young people are taking this very seriously. Ahora mismo lo que hay que es batirse el cobre y hacer uso de, no de la tradición, sino de la cultura que nosotros tenemos. Cultura que se fue perdiendo con el tema del ladrillo y demás. Entonces es algo que se está recuperando, que los jóvenes estamos iniciando y que tiene una visión de futuro bastante prometedora. A formula to recover a tradition that has passed on from parents to children, aimed at family consumption. Si los antiguos vivieron de las colmenas y vivieron del medio que tiene alrededor, pues ahora mismo es posible también, porque además hay una sociedad que lo demanda y que se alimenta tres veces al día. A society that is getting used to online shopping. That's where the Social Innovation Network Guadalinfo is helping this initiative to open up to e-commerce. Ahí va, este está para sacarlo. ¿Por qué? Porque es viejo y encima está medio lleno. Es estupendo.